mujer, belleza plena que engalanas día con día. Los índices de violencia intrafamiliar aumentan todos los días. Basta con leer los periódicos para darnos cuenta de ese terrible mal que está atacando a nuestra sociedad. Las consecuencias de esta violencia se reflejan en todos los miembros del núcleo familiar. En ocasiones, las víctimas de esta violencia toman decisiones equivocadas con tal de dejar de sufrir los golpes y el maltrato de su verdugo. Vamos a ver el caso que nos manda Josefina. ¿Me acompañan? Siempre, siempre me andas defendiendo a tus hijitos en lugar de darme mi lugar. Siempre te pones de parte de esos escuincles babosos. Pero un día, ¿qué crees? La vida te la va a cobrar muy caro. ¡Idiota, eh! ¡Tienen harto todos! ¡Hijita, mi amor! Mi vida. Ven, chiquito, ven, mi vida, ven. Amor, hijita, dime, ¿te duele mucho? Ay, mamacita linda, pobrecita de mi amor. Pobrecita. Mi chiquito. Ven, vamos a curarte, sí, ven. Vamos a curar a tu hermanita, ¿eh? Ven, 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 chiquito, ven, vamos. Rafael, ya no bebas, por favor. Tú cállate, déjame en paz. Es que el doctor dijo... ¡Ya sé lo que dijo el doctor! Sí. ¿Eh? ¿Y sabes qué? ¿Qué? Me da igual. Ya no quiero vivir esta vida miserable, ¿eh? Sí. Además, no necesito una infeliz vieja que me esté fregando todo el santo día de Dios. Sí. ¿Tú dónde estabas, Cuncla? ¿Eh? Estaba con Benito, papá. ¿Qué? Eres una cínica infeliz. Sí, papá, estaba con Benito, ¿sabes qué? Me voy a casar con él. ¿Qué fregado estás diciendo, eh? Que me voy a casar con Benito, quieras o no. Ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que se me dé la gana. Pues te casas con ese tipo. Te olvidas de que eres mi hija, ¿cómo ves? ¿Eh? Muy bien. Es como digas, papá. No, hija, no, no te vayas. Espérate, nena. Espérate, no, espérate, por favor. Mamita, no te preocupes. Voy a estar bien. Te lo prometo, mamita. No te vayas, hija. Mira, las cosas no tienen por qué ser de esa manera, ¿sí? Mamita. No te vayas. Las cosas son de esta manera porque mi papá sí lo ha decidido. Y tú no tienes idea la tranquilidad que me da saber que ya no tengo que vivir entre golpes y gritos. Espérate, hija. Nena, por favor, no, mamita, te vayas, hija. Espérate, espérate. ¡No! ¡Eres una ingrata, infeliz! Lo vas a ver. Cuando te vaya mal, te vas a arrepentir. Arrepentir. Ya verás. Cuando... Ay. Ay, ya. Ay. Ay. Estoy, Benito. ¿Pero qué? ¿Qué no te enseñé? ¿Cómo respetar a tu marido? Sí, sí.
Sí, Benito. ¿Y entonces? Es que... Mira, espérate. Sí. Tu problema aquí es que tú no sabes quién es el hombre de esta casa. Y si tú no lo sabes... No, Benito. Yo te voy a enseñar quién es el hombre de la casa. ¡Aunque sea golpes! ¡Para que aprendas! Ay, no, Benito, por favor, piensa en el bebé. ¿Cuál bebé? ¡Puros pretextos! ¡Puros pretextos! ¡Pretextos, Sabino! ¡Nunca! ¡Ya me cansé! ¡Respeta a tu marido! ¡Respétame! ¡Yo soy el hombre de la casa! ¿Entiendes? Pero mira nada más cómo te dijo ese maldito. Siéntate, mamá. Mi vida. ¿Cómo está el niño? Bien, mamita. Chiquito, bonito. ¿Y ahora qué pasó, hija? Nada. Bueno, todo lo de siempre. ¿Qué te puedo decir a ti, mamá? Tú sabes bien que los hombres golpean así nada más porque se les da la gana. Ay, chiquita. Ay, estoy tan harta de la vida, mamá. Que a veces me dan ganas de salir corriendo y dejar todo así y no volver nunca más. Sí, hija, pero no puedes. ¿Por qué, mamá? Porque no puedes salir corriendo por tus hijos. No, mamá, ¿por qué los hombres se ensañan tanto con mujeres como nosotras? No lo sé, hija. Sabes, yo a veces pienso que es porque nosotros lo permitimos. El valiente vive hasta que la cobarde quiere. Puede ser, hija. Puede ser. Chiquita linda. Ay, mi hija, Dios. Josefina. Josefina. Josué, ya te dije que, por favor, no quiero que me vayas a... Mira nada más cómo te dejó ese maldito. Te volvió a golpear, ¿verdad? No, lo que pasa es que me... Mira, lo que pasa es que la próxima vez que ese desgraciado te ponga una mano encima, lo voy a matar. ¿Por qué sigues a su lado? Vámonos. Vente conmigo. Tú te mereces una vida mejor, Josefina. No, es que yo no puedo dejar todo así como así, Josué. ¿Por qué no? Pues porque no, porque tengo una familia, entiéndelo. Entonces ya te hiciste la idea de vivir completamente infeliz y llena de golpes el resto de tu vida. Métete, chiquita. Ya es hora de dormir, ya es muy tarde. Mamá, ¿me das un beso? Sí, chiquita, acomódate bien, mi amor. Hazte por abajo. Hazte por abajo, mi angelito. Corazón. ¿Por qué lloras, mami? No estoy llorando, corazón. Me acaba de entrar una basurita en el ojo. Pero no es nada. Mira, entonces se me quita. Duérmete, corazón. Sí, mamá. Te quiero mucho, hijita. Mucho. Los quiero mucho. A tu hermanito y a ti. No me digas, mi hijita. Duérmete, corazón. A descansar, chiquita. ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Me
lleve el diablo! ¿Qué no entiendes que tienes que salir a recibir a tu marido? ¡Josefina! 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 ¿Dónde diablos está tu mamá? Mi mamá se fue, papá. ¿Cómo que se fue, Isquintla? ¿A dónde? ¿A dónde se fue tu mamá? No sé, papá. Se llevó todas sus cosas y se fue. Cuida a tu hermanita. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tantos gritos traes? Ay, no, ¿qué no, pasa? No. Es que... ¿Qué, hombre? ¿Qué su pasa? ¡Su hija se largó! ¿Qué, qué? Ay, pues, ¿qué, qué mendigo idiota bravo? ¡Su hija se largó! ¡Se agarró sus cosas y se largó! Escuenca infeliz. ¿Y los niños? ¿Y los niños? ¡Ay, los dejó botados! Pues, ¿qué? ¿Qué? ¿No más agarró sus cosas y se largó? Es que no puede ser, no puede ser. Pues claro que puede ser, señora. Pues claro que puede ser, si ya se fue. Yo nomás les quiero decir una cosa, ¿eh? Yo no me puedo hacer cargo de los chamacos. ¿Cómo que? Pues a ver cómo le hacemos. Pero... Mira, yo mañana temprano estoy ahí. No te preocupes, hijo. ¿Sí? Pues está bueno. Mañana bueno, temprano... No, espérate, hombre. Pues ¿cómo que? Mañana temprano, el amigo. ¿Y esto? ¡Ay, no! ¿Sabes qué? ¡No! ¿Eh? La culpa es tuya. ¿Pero yo por qué? ¿Yo por qué? Porque siempre le dejaste hacer a ese escuincla todo lo que le diera la gana. ¿Eh? ¡No! Todo. ¿Eh? Aquí tiene las consecuencias ahora la señora. ¡Ahora! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No! ¡Ándale! ¡Ándale! Vas a ver, infeliz. ¡Ahora sí! ¡Ándale! ¿Sabes qué, Anita? Yo creo que te vamos a instalar en el cuarto que tenía tu mamá cuando era chiquita como tú, ¿eh? ¿Sí? Sí, abuelita. Sí, ven, vamos. ¿Y ahora? Es que los niños se van a quedar con nosotros una temporada. ¿Y eso? Es que tu hermana se fue de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí, sí. Luego te explico, Esteban. Anda, mi vida, vente. Vamos a dormir al niño. Vente, mi amor, vente. Ah, pásale, mi vida, pásale. ¿Qué hubo, jefe? Yo... Oye, pues, ¿qué es eso de que mi hermana se fue de vacaciones? ¿Quién te dijo esa babosada? Pues mi mamá. Ah, tu mamá. Esa siempre anda tapando las estupideces de tu hermana. Josefina se largó. ¿Qué? Que se fue, que se largó, piró. ¿A dónde? Pues nadie sabe. Lo único que se sabe es que se fue y dejó a los niños. Y ahí los dejó con su marido. Y así, pues, te podrás imaginar, ese tipo no se puede hacer cargo de ellos. Así que vete haciendo la idea, manito. Los niños se van a quedar a vivir con nosotros. Vamos a tener que conseguir una cunita para tu hermanito. ¿Para qué? Si no, nos vamos a tener que quedar mucho tiempo aquí. Bueno, es que mira, te voy a decir una cosita. Tu mami se fue lejos y pues no sabemos cuándo va a regresar. ¿Sabes, abuelita? ¿Qué, mi vida? Yo sé por qué se fue mi mamá. ¿Ah, sí?
¿Por qué? ¿Por qué se fue, mi amor? Porque yo no quería que mi papá le pegara. Ay, mi amor. Ve, deja darte un beso. Chiquita. Eres muy linda, mi cielo. Eres muy linda. Échate otro, jefe, órale. ¿Sabes qué, mijo? Todavía no me cabe en la cabeza que tu hermana se haya alargado así nomás. Sí, hombre. ¿Quién iba a decirlo, verdad, papá? Que Dios le perdone, palabra, man. No, papá. Dios nunca va a perdonar a una mujer que abandona a sus hijos. La neta. Eso sí tienes razón, mano. A ver, ya están los romeritos. Vengan a sentarse. Órale, jefe. Están muy sabrosos, ¿eh? A ver. Órale. Hazte. Ay, oye. Ya, tíreslo al suelo. ¿Está servido? Ay. ¿Quién será esta hora? Pues quién sabe, a ver. Voy a ver. Dale. Pero no te apures. Voy. Ah. Ay, ¿cómo se atora? ¡Ay, mi mamá! ¿Qué caramba haces aquí? Vine a ver a mis hijos. Mi amor chiquito. Estás enorme, mi amor, qué grande. Estás preciosa, muy grandota. Mi abuelita dice que estoy muy grande. Sí, estás altísima y preciosa, mi amor. ¿Me puedo quedar, papá? ¿A vivir? Entonces te largas. Aquí no tienes nada que hacer. Ay, por favor, papá. Si nada más vine a traerles unos regalos. Hijos, no necesitan estas porquerías. Necesitan a su madre. Por favor, Rafael, déjala así. ¡Tú cállate! Nada más déjame darles un abrazo, ¿sí, papá? Ay, mi bebecito chiquito. ¡Ya! Ven. Chiquita. Ven, corazón. Prométeme que te vas a portar muy bien, ¿sí? Que siempre vas a obedecer a tus abuelitos y que vas a cuidar mucho a tu hermano, ¿sí? ¿Me lo prometes, mi amor? Sí, mamá, te lo prometo. Pero nunca me escuchas. Me tengo que ir, chiquitita. No me puedo quedar. Pero yo siempre, siempre, siempre te voy a llevar en mi corazón, ¿eh? No lo olvides nunca, mi amor. Ay, qué tierna eres. ¿Te vas a largar ya o no? Mamita, cuídalos mucho, sí, por mi vida, favor. Sí, mi vida, sí, mi vida. Mi precioso amor. Sí, mi vida. No te vayas, mamá, por favor. Chiquita. Me tengo que ir, corazón. Ven. Ya cállate, escuincla. Chiquita. Ven, mamacita, ven. Ven. Mamá, ayúdame. Mira. Ya, una buena vez, lárgate. Ven, pórtate bien, te quiero mucho. Los quiero mucho a los dos. Mamá, no te olvides. Mamá, me tengo que ir. Mi vida. Ya cállate, niña, ya cállate. ¡No! No, a la niña no le pegas, ¿eh? ¿Qué? No, ya nos pegaste mucho a tu hija y a mí. A mi nieta no la tocas, óyelo bien. Vete, mi vida, vámonos. Ahí está esto. Mira, ahí está. ¿Y ahora qué te picó, tú que estás tan macha? Luego por eso se lo merecen. Tanto alcohol. Tú solo échate otra. Ten para con coraje, órale. Deberías de traerlo más seguido, hija. Desde que tu abuelo y tu tío Esteban murieron, me siento tan sola. Abuelita, es que los días se pasan muy rápido. Lo sé, pero yo te puedo ayudar. Cuando era chiquita, yo iba a ayudar a tu mamá todos los días. Pero no te pongas triste, abuelita. Es que no puedo evitarlo, hija. Tú no sabes lo que yo daría por volver a ver a tu mamá.
Yo también, abuelita. Han pasado 20 años desde esa Navidad. Sí, mi amor, sí. Y han pasado tantas cosas. ¿Eh? Ya ves, tu abuelo y tu tío se murieron. Tú ya eres mamá. Y tu hermano está en la universidad. ¿Sabes una cosa, mamá? ¿Qué, mi vida? Yo no le guardo ningún rencor. Al contrario, la quiero mucho, mucho. Sé que se fue porque estaba huyendo del dolor. Pero siempre la he sentido tan cerca de mí. Lo sé, hija. Lo sé, mi amor. Chiquita. Si alguno de ustedes conoce a Josefina Sarmiento Moreno, díganle, por favor, que su madre la ha extrañado mucho durante todo este tiempo. Lo único que quiere antes de morir es abrazarla y decirle que sus bendiciones y su corazón están con ella. Nuestros teléfonos están apareciendo en pantalla y, como siempre, les vamos a agradecer profundamente toda la ayuda que nos puedan brindar.